buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra reunión del seminario universitario de la cuestión social, dedicado esta vez a examinar el tema de las pensiones, que como sabrán ustedes es un tema álgido, no solo de la sociedad mexicana, sino específicamente de las finanzas públicas y consecuentemente del diseño económico nacional y de la posible política económica que pueda resultar de la decisión que tenga la sociedad y el Estado o no para encarar esta cuestión. Y lo vamos a hacer de una manera, pienso yo, que privilegiada, porque vamos a hacerlo a partir de un trabajo que ha circulado mucho en nuestro país, en los círculos académicos y económicos y políticos y financieros, que se titula Pensiones y con qué, y que ha elaborado Francisco Aguirre Farías. A partir, tendremos nuestra discusión de un importante trabajo que también ha circulado profusamente y que dio origen, de hecho, a que organizáramos este seminario, que se llama Las pensiones en México, la próxima crisis, de Pedro Vázquez Colmenares. Me da mucho gusto que tengamos no solo a Pedro como presentador y ponente de su tema, sino también nos acompañe Francisco en esta reunión. Y como lo hacemos en ocasiones, y en esta era obligado hacerlo, le pedimos a Bernice Ramírez López, quien es miembro de este seminario e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y reconocida investigadora sobre la cuestión, casi diría que forma parte de uno de los grupos pioneros en la materia, que nos ayudara a iniciar la discusión con un comentario una vez que escuchásemos a Pedro Vázquez Colmenares y a Francisco Miguel Aguirre Farías. Pedro Vázquez Colmenares es director de prestaciones económicas, sociales y culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, Nueva York. Ha sido director de prestaciones económicas, sociales y culturales, el ISSSTE, y ha tenido una trayectoria reconocida como investigador, economista y funcionario, y ha participado en diferentes en la formulación de diferentes iniciativas legales en torno a la cuestión. Y Francisco Miguel Aguirre Farías es director general del despacho Evaluaciones Actuariales del Norte, es licenciado en actuaría por la Universidad de Anáhuac, cuenta con la licencia de perito evaluador de activos contingentes otorgada por el Colegio Nacional de Actuarios y por la Secretaría de Educación Pública. Colaboró en el diseño y negociación de la nueva ley del ISSSTE diseñó y negoció las reformas en la banca de desarrollo del régimen de jubilaciones y pensiones del IMSS, de 13 sistemas estatales, de 29 sistemas universitarios, además de un gran número de municipios. Creo que tenemos suficiente con que montar una buena reflexión, pues, sobre una cuestión que, en particular, Pedro, que es cuyos hallazgos conozco, pero supongo que Francisco desembocará en la misma posición, nos dice que no es una cuestión del futuro, sino es una cuestión acuciante, presente, actual, que los mexicanos de hoy y su gobierno tienen que encarar para evitar que haya una próxima y catastrófica crisis, como yo interpreté las conclusiones de Pedro. Bueno, dicho todo esto, vamos a iniciar, como hemos acostumbrado, vamos a escuchar a Pedro Vázquez Colmenares, luego a Francisco Miguel Aguirre Farías,
y luego Berenice Ramírez, para luego dar la palabra a todos ustedes. Y al terminar, escuchar a los ponentes, Pedro y Francisco, para terminar entre 8:00 y 8:15, como es nuestro compromiso. Pedro, bienvenido, muchas gracias por aceptar estar con nosotros y te escuchamos. Antes de darle la palabra a Pedro, quiero comentar que, conociéndolos de antemano, les había solicitado que en 10 minutos nos dieran su diagnóstico, primero Pedro, luego Francisco, hacer una pequeña síntesis de los puntos principales y luego en otros 10 minutos nos dieran sus propuestas para poder ordenar mejor la presentación y la discusión. Entonces vamos a empezar de esa manera. Pedro, gracias. Pues muchas gracias al seminario. Gracias, Rolando. Gracias, Denise, y a todos. Yo, en primer lugar, celebro que sea en la UNAM donde haya esta discusión, y que, porque aquí es donde se ha gestado el origen de la necesidad y de la revisión del sistema de la seguridad social en México. Y pues después de que muchos investigadores, muchos aquí presentes y otros, han hablado del tema, pues curiosamente, después de la publicación del documento del grupo de economistas que dio el tema del nuevo modelo de desarrollo, en fin, pues llegó 2012, llegó la elección y llegó la necesidad de que las cosas se ventilen. Y entonces celebro mucho que esté el libro de Francisco Miguel Aguirre, o esta publicación de Alfredo Sánchez Castañeda del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que también aborda el tema de la necesidad de reorganizar la seguridad social, y este en lo particular que ahora entro a compartirles. Bueno, yo creo que para revisar el tema de pensiones tenemos que partir el asunto en tres grandes asuntos. Primero, que hay que mejorar el sistema de pensiones ya reformado. Hay que mejorarlo, hay que pulirlo, hay que lograr que cumpla con los fines a los que se comprometió esa reforma del IMSS en el 1995 y del ISSSTE en el 2007. Por otro lado, lo vamos a tocar ahorita con detalle, en el diagnóstico, hay que reformar decenas y decenas de planes públicos de pensiones que no están reformados, que no están fondeados y que simplemente nacieron con unas condiciones y esas condiciones ya cambiaron, no van a poder cumplir con sus obligaciones. Y tercero, quizá el más importante de todos en mi opinión, es el asunto de la cobertura universal. Tenemos que lograr que este país no tenga una seguridad social parcial, fraccionada, con grupos de privilegiados y con grupos de excluidos. Entonces, ¿cuáles son los dilemas del diagnóstico? Bueno, primero es esa subcobertura. De los 50 millones de la PEA, 60%, para decirlo rápido, no tiene cobertura de seguridad social, por lo tanto, no tendrá aspiración actual a tener una protección contra la pobreza en la vejez. Y esa es la primera asignatura pendiente de la discusión. La subcobertura, tenemos que encontrar como país cómo corregir esto. Lo segundo es que los que sí tienen cobertura, ahí está a la derecha en la columna, la tasa de afiliación a la seguridad social se ha estancado. Desde el año 2000 hasta el 2011 sigue siendo 38% de los trabajadores, la población ocupada. De tal suerte que el sistema evidentemente no se está expandiendo, sino al contrario, relativamente se está achicando. Y no puede ser que tengamos a dos instituciones como el IMSS y el ISSSTE, en donde no están contribuyendo a poder absorber la necesidad de protección. Siguiente, y este sigue siendo el tema del sistema ahora para retiro, pues las tasas de reemplazo, los niveles de pensión respecto al salario último de los trabajadores. Para México, esta es la lista de la OECD, y México está a la izquierda con tasas de reemplazo promedio de 30%. Es importante recordar esto, porque el sistema de ahorro para el retiro, si todo sale bien, estará generando pensiones de 30% de los salarios que se cobraron en los últimos años. Y eso es una... es un desafío a mejorar. Pero si vemos
el tema de la distribución de salarios, tanto en el régimen del IMSS como en el ISSSTE. Vemos que si pudiéramos poner una raya, digamos, mental en tres salarios mínimos, el 73% de los trabajadores constantes al IMSS estaría en menos de tres salarios y los del ISSSTE en el 65% en menos de tres salarios. Si esos tienen hasta tres salarios y las tasas de reemplazo del sistema reparativo es de 30%, quiere decir que en el mejor de los casos, estas gentes van a tener un salario mínimo. Pero resulta que eso no es el fin de la historia, porque la densidad de cotización sabemos que es baja. Ahí están los datos de la Secretaría de Hacienda y de CONSAR, donde dice que de los trabajadores que han cotizado al régimen del SAR 97 en adelante, 45% solo han cotizado a la fecha 100 semanas. Es decir, muchas menos de las que debieron haber cotizado. Por lo tanto, ni siquiera los trabajadores de tres salarios mínimos lograrán la pensión mínima, dado que no tienen las semanas, no van a poder aspirar ni siquiera a la pensión garantizada por no cumplir con esta condición de semanas cotizadas. Entonces, muchos de ellos se van a ir a una negativa de pensión y, por lo tanto, a una deficiencia de cobertura del sistema, y otros tantos se irán a la pensión garantizada que está a cambio del Estado. Aquí resumo la primera parte del diagnóstico. Tenemos una PEA de 50 millones de gentes, de la cual solo cotiza un subconjunto, eso no está hecho a escala, es simplemente figurativo, pero un subconjunto de cotizantes de solo el 38% de esa PEA, y de los cotizantes, el 70% gana menos de tres salarios mínimos, pero tiene una baja densidad de cotización, y por lo tanto vamos a generar un sistema donde el 70%, si nos va bien, van a tener solo pensiones garantizadas. ¿Y quién garantiza esas pensiones? El Estado. ¿Y de dónde van a salir? De recursos fiscales. Entonces tenemos un sistema de capitalización individual que pues no le alcanzó la liga suficiente para lograr el propósito de que quienes estén en ese sistema se pensionen con rentas vitalizas de su ahorro personal. Así que esto claramente se ha dicho en otros foros, se ha dicho de otras maneras, pero es un desafío del sistema de ahorro paliativo. Y por lo tanto, de este PAI inicial que yo ponía, pues hay agenda. Segunda parte, reformar los decenas y decenas de sistemas. Hay 138, solo es porque son los que están en la Administración Pública Federal y en las entidades federativas. Faltarían los municipios, que ni Francisco Miguel Aguirre sabe cuántos sistemas hay. Le he oído muchos datos, pero son no de decenas, son de centenas y centenas de planes municipales y no hay un registro formal de cuáles son. ¿Qué hay que hacer con estos sistemas? Ahí están los 138, 105 a nivel federal, son todos diferentes, todos con orígenes, características, beneficios y reglas distintas y todos inconexos unos con otros. Más los 33 sistemas federales. Solo 5 o 6 de estos están oficialmente fondeados para el largo plazo. La información que hay sobre estos sistemas es insuficiente, es imparcial o es inexacta. Y ya bien, y lo que ya dije, no están los municipios. Lo que el libro hizo es investigar al corte con una foto del año 2010 cuánto pudieran valer los pasivos pensionarios de estas instituciones. En la primera parte está el tema federal con Pemex, CFE, la Banca de Desarrollo, Luz y Fuerza del Centro y Ferronales, que están en liquidación pero que ya tenían jubilados y que ya tienen trabajadores con derecho a las pensiones. Luz y Fuerza, por ejemplo, agregó, además del costo en sí mismo de la liquidación y otras transferencias de operación, 287 mil millones de pesos de pasivo pensionario, pues que vamos a tener que pagar todos. Y Ferronales, y está el del IMSS patrón, que considerando el valor presente de obligaciones totales, da 2.5 billones de pesos, 18% del producto del año 2010. La siguiente son el costo de las transiciones, que si bien son buenas porque estamos invirtiendo dinero en que en el futuro no sigan creciendo estos pasivos, pero hoy el costo de la transición en el ISSSTE vale 31% del PIB
y en el IMSS 30% del producto. Más lo de entidades federativas y universidades públicas, eso nos da una suma de 104% del Producto Interno Bruto, como los pasivos pensionarios consolidados que se hicieron en esta investigación. Y como seguramente explicará Francisco con más detalle, pues es exactamente académico si es 104, si hacemos una mejora y es 108, si, etc. El tema es la dimensión fiscal presente que nos está imponiendo estas obligaciones. Esta es la lámina del nivel de endeudamiento de los países contra su PIB. Y México está en verde porque está en el rango de los 30 a 40%, como le quieran medir, pero todos los requerimientos financieros del sector público hoy valen 36, 37%, más 2,5, casi 3 de las deudas de los estados, podemos decir que es 40%. Y estamos en verde. Pero si le sumamos 100 o más por ciento de la carga pensionaria, pues ya no estamos en 40, sino estamos en 140. Y si si a eso le sumamos 5% de las obligaciones del IPAF, estamos en 145. Y si le sumamos lo que no está contabilizado, pues ya estamos en los niveles que no queremos estar como un compromiso a la Hacienda Nacional, a la Hacienda Fiscal. Entonces, para aterrizar un poco en el diagnóstico, tres láminas más. Este año, ¿cuánto vale el concepto de pensiones a nivel federal? Vale oficialmente 369 mil millones de pesos. Es el gasto más grande, el gasto individual más grande de la federación, no hay otro, y es el que más crece, el que más rápido crece. Los dos mayores son las participaciones federales y las transferencias del ramo 33, pero esos son realmente subtransferencias, a que tienen derecho las entidades federativas por convenio, así que es un gasto genérico del gobierno federal que le tocará a los estados hacer. El primer renglón de gasto propio del gobierno federal ya es pensiones. 370 mil millones de pesos, el original va a terminar, es mi estimación este año, en 430 mil millones de pesos. Y viene creciendo, ahí están por eso los logos, en la década Pemex se septuplicó, el ISSSTE se quintuplicó, también CFE se quintuplicó y el gasto de pensiones del IMSS como asegurador se triplicó. Entonces nada está creciendo más que el tema de pensiones. Si dividimos el gasto original en el presupuesto de la federación, esos 369 mil millones, entre 365 días y entre los 112 millones de mexicanos, estamos destinando 10 pesos diarios a pensiones, pero solo 6 a educación, solo 3 a salud, solo 2 a desarrollo social con todos los programas y un solo peso a seguridad pública. Entonces, como decía Rolando, esto es un tema de alta preocupación porque ya tenemos una presión muy significativa que debemos de considerar como un entorno de riesgo. No estamos como esta Grecia, que tenía las pensiones más generosas de Europa con las condiciones de accesibilidad más laxas de Europa. Pues, o sea, era mucho gasto y poco ingreso, pues entonces le pasó lo que le pasó. No estamos así, pero evidentemente que no queremos estar así y en cambio ya tenemos una presión que significa hoy 2.7% del PIB lo que estamos gastando cada año en pensiones. Ahí están los datos, no me detengo, estarán en el archivo y si les gustan distribuir, pero ahí están las tasas medias de crecimiento. Yo solo quisiera que vieran la columna de la derecha, lo que creció CFE 18% de tasa media de crecimiento anual, Pemex 21, el IMSS 10, el ISSSTE 17, todo el resto del ramo de gasto pensionario 19. Entonces, la tasa media de crecimiento de todo el gasto pensionario del gobierno es 14%. Nada ha crecido 14% a tasa anual en esta década que sea compensable. Y si quitamos el efecto de la reforma del ISSSTE que trajo un efecto de gasto temporal adicional, de todos modos es 13%. ¿A qué nos lleva eso? A que el gasto para los próximos 6 años, entre 2013 y 2018, en cualquiera de los dos escenarios, realmente da igual, usemos el conservador de abajo,
528 mil millones de pesos de gasto pensionario el próximo año, más de medio billón de un presupuesto que va a valer no más de 4 billones. Y al final del sexenio, un billón de gasto anual en pensiones. Y pasaría de 2.7 a 4.3% del PIB en 6 años. Entonces realmente tenemos un tema de una maquinaria de gasto pensionario que pues no corresponde ingresos con gastos. Hay que reformar. Entonces, pues la seguridad social es actualmente inviable financieramente y socialmente inequitativo. Tenemos un sistema muy deficitario, con coberturas fragmentadas, inconexas, con muchos privilegios y con muchos excluidos, con la mayoría fuera de la ecuación. El modelo de derechos laborales ya no rendirá más ante la limitación de lograr altas tasas de crecimiento del producto y del empleo. La hacienda pública ya tiene enormes compromisos legales como estos, y estos solo son unos. Habría que sumarle el tema de salud, y habría que sumarle el tema del costo financiero de la deuda y otras obligaciones de nóminas, en fin. Y eso pues disminuirá indefectiblemente la capacidad de respuesta del Estado frente a la sociedad. Y por último, se exige con todo esto un rediseño legal, un rediseño financiero e institucional a fondo. Yo haría esa como la aportación para el diagnóstico. Gracias, Pedro. Escuchamos a la profesora.